Estás viendo Justo en el Blanco. Millones de personas jamás abren la Biblia, pero los cristianos son un libro abierto para ellas. ¿Leen en nosotros el mensaje de un Jesús que salva y guarda? Los embajadores de Cristo necesitan credenciales. Como obreros en los campos de siega del Señor, hay una cosa en especial por la que debemos velar. El guardián de la puerta del corazón se llama humildad. Si la humildad no está de servicio, el enemigo puede entrar. Sí. En los días del antiguo Israel, si alguien mataba a un hombre, aunque fuera un accidente, sus familiares tenían que vengar su muerte matando a un hombre de la familia del homicida. Las contiendas de sangre eran una práctica despiadada y malvada, que podía prolongarse entre familias durante generaciones. En el libro de Jueces, Dios mandó que se establecieran ciudades de refugio para los fugitivos. Cuando un hombre era perseguido por un vengador, podía huir a una ciudad de refugio. Una vez dentro de las puertas, estaba a salvo. Una de estas ciudades era la ciudad de Hebrón. Durante un tiempo descrito en 2 de Samuel capítulo 3, hubo una guerra civil en Israel. Abner, el primo del rey, había asesinado a un hombre llamado Asael. El hermano de Asael, Joab, juró vengarse. Cuando Abner llegó al pozo de Sira, Joab envió un mensaje a Abner. ¡Oje, Mitkarev! שלום עליך אבנר, ועל ביתו של שאול. נוכחותך מבוקשת באופן דחוף בחברון, עיר הפליטים. וביתו המבורך של המלך דוד. שלום עליך, עבדו של המלך דוד. אנחנו כרגע הנהגו משברון. תגיד להם שווה יכול לחכות, עד שהוא יכול, עוד כמול לילות. אדון אבנר, העניין הוא דחוף מאוד. Thank you.
femme les rebelles. Mais prati où? Que sont-ils? Podemos estar solo a un paso de la ciudad de refugio y que no sea lo suficientemente cerca. Esta triste historia representa el peligro que todos corremos. Satanás está trabajando a todo gas para hacer que caigas. Lo primero que hace es darte una falsa sensación de fortaleza, para que creas que no puedes caer. El diablo es un rival profesional de tiempo completo, con miles de años de experiencia. No puedes igualarte con él, excepto con la ayuda de Dios. Necesitas espíritu de discernimiento. El diablo fracasó con Cristo. Por eso atacó a los discípulos y sigue atacando. Es fácil juzgar a los demás. Nos hace sentir superiores a ellos. Algunos de los mejores hombres han caído en batalla. No desprecies a los que caen, sino piensa: ahora, si no fuera por la gracia de Dios, yo también caería. El diablo distraerá tu atención mientras entra. Podemos encabezar la batalla en el frente de la iglesia, pero dejar el flanco desprotegido, demasiado ocupados para orar y velar. La historia de la iglesia está llena de ejemplos. Los obispos que la gobernaban eran tan celosos por la doctrina verdadera que la malicia entró en sus corazones y el ángel de la compasión huyó lejos. Tal vez estemos preocupados con los espíritus territoriales que hay en las nubes, mandándoles que se vayan de los tejados y no tengamos tiempo para guardar la puerta de nuestro corazón. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y las faldas de su túnica llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Con dos alas cubrían sus rostros. Humildad. Es una imagen sorprendente. Poderosos serafines escondiendo sus rostros con modestia y proclamando la santidad de Dios. Ellos mismos eran santos, pero no decían nada de su propia santidad. Clamaban: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. También eran criaturas de deslumbrante esplendor y gloria. Pero tampoco decían nada acerca de ello. Proclamaban: toda la tierra está llena de su gloria. Cubrían la gran belleza y gloria de sus propios rostros para que se admirara el rostro de Dios. No quitaban protagonismo al Señor. Hablaban solo de Él y dirigían la atención hacia Él, no hacia sí mismos. Ese es el ejemplo divino para todos sus siervos, la humildad de mente.
Jesús dijo de sí mismo que era humilde de corazón. Leemos que se humilló a sí mismo. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Jesús alcanzó la dignidad más alta como Hijo de Dios al aceptar la humillación de la cruz. Estaba en absoluta obediencia. El mal empezó con la soberbia. El orgullo, la arrogancia y la soberbia son abominables a los ojos de Dios. Si los siervos de Dios se vuelven egoístas y alardean en su servicio, esto desagrada a Dios. Predicar el Evangelio no es una rama del mundo del espectáculo. Tres libros de la Biblia dicen: Dios resiste a los soberbios. La humildad es algo vital para Dios. Esto no significa que debamos intentar ser más humildes de lo que somos. Es darnos cuenta de que tenemos todas las razones para ser humildes ante la presencia de Dios. Nos volvemos para Él así como niños. Él nunca nos pide nada más que obediencia. Así es como Jesús fue humilde. Jesús en sí mismo tomó forma de siervo. Hay una clase de humildad que es mala. Colosenses 2, 18 y 23 se refieren a aquellos que se rendían a sí mismos en falsa humildad para adorar a los ángeles. La humildad del cristiano siempre es noble y nunca vergonzosa ni abyecta. No nos arrastramos ante Dios y nos declaramos gusanos. Dios no quiere que sus hijos sean gusanos. Los serafines eran modestos. Nunca hablaban de sí mismos. Es natural querer ser apreciado, pero buscar la admiración es otra cosa, especialmente al hacer la obra de Dios. Solo podemos hacer lo que Dios nos da el poder para hacer. Solo Dios es digno de alabanza. No queremos ponernos un manto de humildad. Dios no quiere una humildad fingida. Los fariseos caminaban con la cabeza inclinada como signo de humildad. Oraban, daban limosna y ayunaban. Pero era para ser vistos por los hombres. Eran humildes para presumirlo. ¿Por qué oramos? ¿Es para que se nos llame un gran hombre o una gran mujer de oración? Jesús dijo que deberíamos orar en secreto para que nadie lo supiera. Moisés no sabía que su rostro resplandecía. Era el hombre más manso de la tierra. Los humildes no necesitan ser humildes. Sí, Jesús lavó los pies de los discípulos, pero no estaba haciendo teatro. Era natural en él. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Los cristianos a quienes escribía Santiago querían ser grandes. Adulaban a los visitantes ricos e importantes. A los más pobres les decían que se hicieran a un lado. Jesús nunca trató de impresionar a los ricos o importantes, incluso llamó al rey zorra y dijo: Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Santiago dijo: Dios da gracia a los humildes. La grandeza se mide por la humildad, no por la gloria humana. Todos tenemos la ocasión de alcanzar la verdadera grandeza por la gracia de la humildad. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres.
Nuestro Padre nos escucha cuando estamos afinados con la nota clave de sus propósitos. Podemos estar seguros de que nos oye. Puede que un violinista toque todas las notas correctamente y que todo suene perfecto por sí solo. Pero si el violín no está afinado con los demás instrumentos, el piano o la orquesta, su interpretación correcta sonará muy horrible. Puede que tu oración suene maravillosamente, pero ¿está en armonía con la voluntad de Dios? Los cristianos tenemos un mundo que reclamar y recuperar para Dios. El enemigo ha causado gran destrucción, muerte y maldad. La oración abre el arsenal de Dios que está lleno de armas superiores. Si creemos que no necesitamos orar, entonces no sabemos contra qué nos enfrentamos. Si creemos que podemos arreglárnoslas con nuestros propios medios, entonces simplemente seremos el hazmerreír del diablo. El no orar significa quedarse indefenso. La clave para orar eficazmente es simple: amar la palabra de Dios. Leamos en Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Para orar solo hay que seguir las reglas del juego. Hay condiciones, pero ninguna que sea imposible de cumplir. Hay que pedir con fe en Dios. Es imposible que pidamos demasiado y hagamos estallar un fusible por sobrecargar la demanda de ayuda divina. Pedid. Ese es el mandato de Cristo, así que no podemos estar fuera de la voluntad de Dios por pedir, pero sí lo ofendemos si no pedimos. No te disculpes por si acaso estás pidiendo de manera inadecuada o fuera de su voluntad. Nuestro deber es pedir como sea y dejar que Dios decida cómo actuar. No le disgustaremos con lo que pidamos. Podemos preocuparnos tanto por la voluntad de Dios que nunca tengamos fe o tal vez nunca oremos. Consideramos como un signo de piedad suprema el hecho de pedir solo lo que Dios quiere y con ello contradecimos lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 7. Pedid lo que queréis y os será hecho. La intercesión siempre ha sido un componente crucial para nosotros a la hora de preparar nuestras campañas evangelísticas. Aprendí la importancia de la intercesión cuando era joven, y la aprendí de tal manera que no me resultaría fácil olvidarla. Cuando era joven, estando de misionero en África, visité cierta misión. Hacía mucho calor aquel día y yo tenía mucha sed, así que bebí de un manantial sin saber que el agua estaba contaminada. Poco después me puse muy enfermo. La fiebre ardía en mis venas día tras día. En mi delirio tuve alucinaciones. Vi una especie de manto negro que descendía sobre mí y pensé, esto es la muerte, me estoy muriendo. Pero de pronto, oí la voz de alguien que oraba por mí. Era la voz de una mujer de la iglesia de mi padre, a 8,000 kilómetros de allí, desde el norte de Alemania. Ella rogaba a Dios por mí para que salvara mi vida. Y en ese momento me bajó la fiebre.
a poco me fui recuperando. Escribí una carta a mi padre. Le dije, por favor, habla con esa señora y pregúntale qué le sucedió en esa fecha. Cuando llegó la respuesta, me emocioné profundamente. Aquella señora decía que aquel mismo día, el Espíritu Santo la despertó muy temprano y le dijo que intercediera por Reinhardt, que estaba muriendo en África. Oró durante horas, hasta que, según dijo, sintió que Dios le había respondido ahí en Alemania, y a mí me bajó la fiebre ahí en Lesoto. Aquel día aprendí algo acerca del poder de la oración intercesora. Funciona. Voy a dar 4 puntos sobre los requisitos que debe tener un intercesor. Número 1, un verdadero intercesor debe tener cierta relación con las dos partes. Como ya dije antes, conocemos a la gente, pero también debemos conocer a Dios. Abraham es un buen ejemplo de una persona que conocía a Dios. Las ciudades de Sodoma y Gomorra se habían pervertido moralmente, y Dios se proponía destruirlas. Dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Cuando Abraham se enteró de que estas dos ciudades iban a ser destruidas, abogó en favor suyo ante Dios e hizo un enorme esfuerzo por salvar ambas ciudades. Estaba calificado porque conocía a Dios y las ciudades. Fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Santiago dice, en el capítulo 2, versículo 23, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Los creyentes deben ser sus intercesores. Esto es lo que la Escritura quiere decir con amigo. Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Un amigo intercesor tendrá la mente del Señor, que no nos dice nada por mero interés, sino para que oremos por ello. Número 2. Un verdadero intercesor está impulsado por sentimientos de preocupación. La historia de Éxodo 32 es un episodio extraño, pero nos muestra el corazón de un verdadero intercesor. Moisés estaba enojado por la idolatría de Israel. Israel había escapado de Egipto después de un fantástico despliegue de omnipotencia que haría que Dios pareciera físicamente cerca. Ante ellos se alzaba el monte Sinaí, donde la nube de la gloria de Dios ocultaba a Moisés, que había subido para hablar con Dios. El pueblo creyó que los había abandonado. Sus mentes simples estaban llenas de las supersticiones de Egipto y de sus dioses, y por eso hicieron un becerro de oro para que los condujera de vuelta a la casa de servidumbre. El Señor dijo que los destruiría a ellos por este horrible error y empezaría una nueva nación a través de Moisés. La primera reacción de Moisés fue enviar soldados con espadas para librar a Israel de los cabecillas. Luego, su piedad venció a su enojo y suplicó a Dios que salvara a la nación a quien Dios llamaba pueblo de dura cerviz. Luego,
En Éxodo 32, Moisés los llamó tu pueblo. Moisés suplicó, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, que perdones ahora su pecado. Y si no, te suplico, elimíname ahora de tu libro que has escrito. Aquí se vio sin palabras. Tal fue la fuerza de su arranque de compasión. Se ofreció para morir en expiación por el pecado de Israel. Dios rechazó su propuesta porque sólo el Hijo de Dios podía expiar el pecado, pero sigue siendo un ejemplo de verdadera intercesión. Esta propuesta no había sido solicitada. Moisés no se había visto obligado a hacerla. Él había hecho una nación de esta multitud de tribus, como una mujer que trae a un niño al mundo. Le habían roto el corazón, pero seguía defendiéndolos del inevitable desastre de su propia locura. Oramos por un avivamiento cristiano. ¿Por qué? ¿Para ver la iglesia llena? ¿Pagar las facturas? ¿Facilitar las tareas del evangelismo como un deber religioso? Mira los tristes intentos de la gente que no tiene a Cristo por salvarse a sí mismos, haciéndose sus propios dioses impotentes. Ahora lloremos por ellos. Ahora clamemos a Dios. Dios se mueve cuando nuestros corazones, no solo nuestras bocas, se mueven. Y ahora el tercer punto. Un verdadero intercesor tiene fe. Todas las grandes oraciones de intercesión de la Escritura fueron lanzadas hacia el cielo desde el trampolín de la fe. La fe es la certeza del carácter invariable de la bondad de Dios. Creer que Él es fiel a lo que dice que es. La fe es fe en Dios. No solo fe en que se produzca un milagro. Los grandes intercesores de la Biblia no siempre veían lo que pedían. Dios oyó a Abraham, pero al final, las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas. No pares de orar y deja las cosas en manos de Dios para que Él haga lo que Él sabe que es mejor. Y ahora el número 4. Un verdadero intercesor se deleita en alabar y adorar. A través de los salmos intercesores, no hay ni un solo ejemplo en que se omita la honra a Dios en una u otra forma. El único salmo de absoluto desconsuelo, el Salmo 88, no hace peticiones ni ofrece alabanza alguna. Pero la intercesión vuela hacia Dios sobre las alas de la adoración. Las peticiones y la alabanza son las dos caras de una misma moneda. El Salmo 105:3 dice, «Alégrese el corazón de aquellos que buscan a Jehová». Los intercesores no vienen ante Dios ofendidos por lo que Él no ha hecho. Quejarse no es orar. Nuestra carga por las necesidades del mundo se aligera cuando oramos recordando y agradeciendo lo que Dios puede hacer y lo que va a hacer. La oración del Señor empieza, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Ese es el principio de toda verdadera intercesión. Y el final es, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Porque Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. Para salvar a una nación, hay que empezar por la intercesión. Ahí es donde se hace la mitad del trabajo. Otro puede ponerse en primer plano y predicar el evangelio mientras tú lo apoyas con tu oración entre bastidores. Pero esa es la clase de personas en quienes Dios se fija. Sigue orando. Justo en el blanco.